tema que la verdad es bien importante porque tiene que ver con el futuro de Hernán Calderón Argandoña, que tiene que ver con su educación. Él estudia Derecho, está estudiando para ser abogado, y según lo que yo entendía, era que si un estudiante de Derecho tenía un problema legal, después no podía ser abogado, como que sus papeles se manchaban y eso lo hacía perder la carrera. Claudio Rojas está con nosotros y te quería preguntar, Claudio, ¿cómo sigue esto? ¿Él va a poder estudiar desde la cárcel de manera online? ¿Va a tener que congelar su carrera? ¿Él pierde su carrera por el solo problema que lleva hasta el momento o tiene que pasar algo más? Cuéntanos tú, Claudio, que manejas mucho más el detalle. Sí, chiquillos, mire, a ver, la verdad es que en primer término, recordemos que al señor Argandoña, Calderón, le asiste el principio de inocencia, o sea, eso quiere decir que él no ha sido condenado por ningún tipo de delito, ya. Otra cosa es que esté sometido a prisión preventiva, claro. En ese entendido, él hasta el día de hoy no existe ningún antecedente que lo inhabilite para poder jurar como abogado, hasta ahora, porque no tiene una condena ni nada, ya. Y respecto al tema de sus estudios en concreto, él eventualmente podría estar cursando el quinto año de Derecho de forma telemática por toda la contingencia COVID, pero eventualmente se le podría, porque hoy en día hasta los exámenes, las pruebas se están rindiendo todo por sistema digital. Sí. Entonces, eventualmente, él podría, si tuviera la autorización de Gendarmería de Chile, poder seguir a través de seguir sus cursos y seguir sus clases a través de una vía telemática. No existiría ningún inconveniente para eso. Recordemos que él también puede ser absuelto de todos los cargos en un mundo distinto al nuestro, eventualmente, si el principio de inocencia existe, si él es inocente, los cargos que se le imputan, puede ser declarado inocente y no tiene ningún tipo de responsabilidad, y este paso lo puede haber cursado o podría haber seguido avanzando en su vida universitaria sin ningún tipo de problema. El problema se le complica, que es donde se nos materializa la realidad, o sea que eventualmente él sea condenado y la condena sea superior a 5 años y un día. Primer efecto, superior a 5 años y un día, como lo explicaba Andrea, eso quiere decir que tiene que cumplir con pena efectiva. O sea, el señor Calderón Argandoña tendría que quedar privado de libertad en alguna cárcel para cumplir su condena. Segunda hipótesis, una condena inferior a los 5 o menos de 5 años, eso quiere decir que él puede cumplir con una medida alternativa que no va a ser privado de libertad. ¿Puede seguir estudiando? Sí, puede seguir estudiando. ¿Él puede obtener el grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales que entrega la universidad? Lo puede obtener. ¿Cuál es el problema? Que él lo que no va a poder hacer es abrir expediente ante la Corte Suprema para poder jurar como abogado. Él lo que no va a tener va a ser el título de abogado, no el de licenciado en ciencias jurídicas. ¿Y el licenciado en ciencias jurídicas, en qué rol se desempeña? ¿Qué hace esa persona? ¿A qué se dedica? El licenciado en ciencias jurídicas sirve para nada. Pues aparte de tener un lindo cartón pegado en la universidad, o sea, en la muralla que dice que eres licenciado de tal universidad, en la práctica, tú para poder trabajar en los tribunales tienes que tener lo que se denomina el jus postulandi. Y el jus postulandi lo tienen ciertas personas que la ley señala, que es la capacidad de poder comparecer en juicio. Pero los licenciados en ciencias jurídicas, transcurrió un cierto tiempo que la misma ley señala, pierden este derecho y por lo tanto ni siquiera puedes comparecer ante los tribunales. En pocas palabras, no puedes ejercer las veces o no puedes hacer las veces de un abogado. Pero puede no hacer nunca comparecer a un tribunal. Pero puede hacer otro tipo de labores en torno al sistema judicial, no sé. Trabajar en un estudio jurídico. Como asistente legal o puede ser actuario, no sé. Exactamente. Para que la gente entienda, podría ser las veces de tinterillo que llaman muchas veces la gente, que son aquellas personas que estudiaron derecho y que nunca se titularon, no son abogados, pero que sí estudiaron derecho. Pueden redactar escrituras públicas, pueden trabajar llevando papeles, porque tienen todos los conocimientos de un abogado, pero no tienen el título de abogado, por lo tanto tienen que trabajar obviamente con un muy inferior sueldo en otro tipo de cosas. En la práctica, Claudio, bueno, tú eres abogado, pero en la práctica, no sé, si tu generación se titularon, no sé, 10. ¿Cuántos realmente terminan siendo abogados y cuántos quedan en el camino? Depende de las universidades, porque las universidades tradicionales, como la Católica, la Chile, entran 200, 300 y normalmente salen hartos, salen 100, se titulan. En universidades privadas, la verdad es que lo normal es que sea alta la tasa de mortalidad. Nosotros en mi universidad entramos cerca de 300 a primero. Y de los 300 llegamos solamente a titularnos 5 ese año. Solamente fuimos 5 que de los 300 que entramos. Mira. Entonces la verdad es que la mortalidad es altísima. ¿Por qué? Porque en la universidad privada, como no existe un filtro, hablamos de la posibilidad de reprobar los ramos y de no terminar tu carrera es altísima, porque no tienes la preparación académica para poder enfrentarlo. Entonces, lo más probable es que el señor Calderón hoy día esté intentando, yo creo que lo que a él le conviene ahora es congelar.
parar el tema un poco, porque tiene que concentrar todas sus fuerzas, primero en curarse, en sanarse todas las enfermedades que él señala tener, y segundo, poder enfrentar todo el proceso penal. Ya. Luego de eso, pero en el yo me secaría con el tema del derecho. Claudio, en el caso puntual que él no quisiera congelar y quisiera tener estas clases de manera telemática, a través del computador y seguir estudiando, ¿podría hacerlo previo permiso de Gendarmería? Sí, podría hacerlo. El problema está que, claro, tienes que tener asumido que tú eventualmente vas a ser solamente un licenciado en ciencias jurídicas y nunca vas a ser abogado. Entonces la pregunta del millón, ¿conviene seguir desgastándose y esforzándose por algo que no vas a poder en algún día subsanar? Lo otro que puede hacer él es intentar terminar todo su proceso igual y más adelante poder efectuar un proceso de limpieza de antecedentes, intentar limpiar el extracto de filiación. Existen ciertas normas que te lo permiten a través de ciertos procedimientos y con un cumplimiento de ciertos requisitos, firma durante una cantidad de años, te permite limpiar el extracto de filiación. Ahora, no lo voy a explicar en televisión porque no me interesa ayudar a los delincuentes, pero eventualmente, si tiene la asesoría legal y tiene los recursos para pagarle a un abogado, que es lo lógico, va a poder limpiar su extracto y eventualmente algún día podría llegar a jurar. Claudio, ¿y dónde nace entonces esa idea de que si uno era estudiante de Derecho tenía un problema legal y quedaba fuera de la carrera y perdía la posibilidad de ser abogado? ¿Es como un mito? No, sí es cierto. Lo que pasa es que si tú tienes el certificado, tú tienes que abrir un expediente para poder jurar ante la Corte Suprema. Y ese expediente lleva tu certificado de nacimiento, certificado de todo, tu ADN y el extracto de filiación, que es el que dice cómo te has portado penalmente. Ya. Si ese extracto de filiación viene con una mancha, la Corte Suprema agarra tu expediente y lo tira volando y lo tenés que ir a buscar a Morandé con compañía porque ahí va a quedar botado el expediente. No te puedes jurar. ¿Ya? Entonces tú tienes que llevar para poder abrir expediente, tienes que tener el extracto de filiación limpio. Y además tienes que tener una declaración de juramento de dos testigos de conducta. Tú tienes que dos personas llevarlas contigo y Juanito y Pedrito tienen que declarar que eres un buen chileno, que eres un buen ciudadano, que eres una buena persona. Yo no sé quiénes van a ser los testigos de conducta de Hernán Calderón, la verdad. Yo no sé si todos los abogados son buenas personas, que es distinto, digamos, porque es un formalismo en la Corte Suprema, pero cuando uno ve, y lo digo en serio, ¿eh? Cuando uno ve el desempeño profesional de algunos abogados y las causas que han estado involucrados y de la forma como han operado, me parece que todo ese trabajo de purismo en la Corte Suprema se va efectivamente a Morandé con compañía. Pero bueno, dicho eso, entiendo el punto hacia donde apunta don Claudio Rojas, pues no se puede nomás. No. Chuta. Cuando son las 5:26 se suma nuestra conversación nuestro querido Carlos Gutiérrez, científico forense. Gracias, Carlito, por estar esta tarde con nosotros. Analizábamos este caso a partir de una pericia que se iba a realizar esta mañana en el Servicio Médico Legal, según entendemos por petición del fiscal Omar Mérida, que era precisamente hacerle estas pericias psicológicas que aparentemente por recomendación del abogado Hernán Calderón Argandoña decide no hacerlas. ¿Qué tan importante era realizar estas pericias, Carlos? Es las pericias para saber si realmente tiene la enfermedad que él decía tener. Y esto probado por una institución pública como es y reconocida como es el Servicio Médico Legal. ¿Y eso se puede hacer en solo una pericia, Carlos? Lo que pasa es que ahí seguramente fue a hacer una evaluación. Ya. Y esto va en esta evaluación, el experto del Servicio Médico Legal, me imagino que un psiquiatra acompañado con un psicólogo, realizan esta evaluación y ahí van a ven cuántas sesiones más necesitan, cuántas entrevistas más pueden tener con la persona y si es necesario o no, porque a lo mejor en la primera entrevista se dan cuenta que esta persona no tiene absolutamente nada, sino que está descompensado o está afectado psicológicamente por todo por supuesto la situación normal que está viviendo y que no tiene ningún problema psiquiátrico. Eso lo ven de inmediato los psicólogos y los psiquiatras. Ellos tienen la experiencia de ver miles de casos en su carrera profesional, especialmente los que trabajan en el Servicio Médico Legal. Y tomando esto que nos aporta Carlos, Claudio, cuando el sistema ve que Hernán Calderón Argandoña se niega a esto, ¿Cómo lo evalúan? ¿Es como, el que calla otorga, entonces no tiene ningún problema? ¿O simplemente lo dice, guarda silencio, está en su derecho, punto? ¿Cómo se evalúa el que él se niegue a este peritaje? Recuerden siempre, quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. El imputado puede guardar silencio, se puede acostar a dormir tranquilamente, manito atrás, esperando que toda la pega la haga el Ministerio Público. No tiene por qué cooperar en nada. El solo hecho de cooperar, lo único que le va a servir es para intentar configurar un atenuante. Nada más que eso, que ya tenemos claro que está rechazando ese atenuante con tal de configurar su teoría del caso de las simples lesiones y que aquí no hay un parricidio frustrado.